carta. Ha habido un, tenido ahí una vez una pequeña duda, pero como esto es simplemente para mostrar cómo se hace, vale. Y como me quedan además 10 minutos antes de irme, pues que se tiene que quedar así. Bueno, pues vamos a empezar con la sección A de la primera parte. Vale, estoy tocando solamente la cuerda primera, quinta, o mejor dicho, quinta, primera y tercera. Quinta, primera en el tercer traste, quinta al aire, primera al aire, tercera en el tercer traste, primera al aire y tercera al aire. Esto lo hacemos dos veces, como acabo de hacer. Ahora ya nos vamos a ir al traste 10 y 8. Quinta al aire, 10 de la segunda, 8 de la primera. Un forward roll. Repetido. Quinta al aire, 8, 7 ahora. Y ahora me voy a ir a 6, 5. Voy a meter la tercera en el séptimo traste. Y hago un forward roll, ¿vale? Repito. ¿Vale? Esta sería la, las secciones A y B de la primera parte, de la parte A. Y ahora vamos a hacerlo todo exactamente igual, con una pequeña variación al final que me da paso a la parte B. Entonces volvería... Todo está igual. Y ahora, en vez de meter este dedito que metíamos aquí, lo que hago es que me voy otra vez al traste 8 y 7 de la segunda y la primera respectivamente. Y remato con la primera en el octavo traste. ¿Vale? Las dos partes juntas. Y esta sería la parte A, ¿vale? Ahora, parte B, lo mismo, sin síncopas y sin nada, nos iríamos a primera al aire, la segunda en el primer traste, y hago primera al aire, segunda en el primer traste, repito la primera al aire, y ahora poso los en el traste 3 de la tercera y de la cuarta, respectivamente meñique y anular, y remato con la cuarta al aire. Vale, venimos de aquí. Perdón. Vale, y ahora viene la parte más difícil. Tengo que hacer al aire, segundo traste de la primera cuerda, y ahora aquí voy a meter un acorde de re menor, ¿vale? Sería anular en el tercer traste, corazón en el tercer traste de la segunda e índice en el segundo traste de la primera. Y ahora voy a levantar el anular del tercer traste para que suene el segundo. Aquí vuelvo a tocar la segunda y la primera. Repito. Y ahora estábamos aquí en este re menor. Y ahora me voy a ir otra vez al primer traste de la segunda.
segunda y primera. Meto el segundo traste de la tercera cuerda. ¿Vale? Y lo volvería a repetir. Y en el tema original, pues esto lo hace dos veces, y a continuación viene la parte con síncopa. La parte con síncopa voy a parar por si me equivoco y así no tener que rehacer el vídeo completo. Pero vamos, la parte con síncopa es un poquito distinta. Bueno, en la parte con síncopa lo que voy a meter es una especie de swing o bounce o como lo queramos llamar, o síncopa, así. ¿Vale? La digitación es exactamente igual que la parte normal, la parte directa, pero cambio el tempo. Tin, ton, tin, ton, tin, ton, tin. Pero es exactamente igual esto, ¿vale? Sin embargo, en la segunda sección tenemos que meter una digitación ligeramente distinta. Voy a hacer... En vez de hacer, ahora voy a meter dos veces la cuerda, la quinta al aire y con el tempo este asincopado. O sea, la digitación es igual, simplemente que meto otra vez la cuerda quinta al aire. La siguiente trozo, siguiente frase. Tengo una digitación ligeramente distinta. Perdón. Otra vez. Bueno, y ahora en la parte con síncopa, lo que hay es un... le doy un aire distinto a las mismas notas prácticamente. Si dividimos de nuevo en sección primera, sección segunda de la parte A, pues la digitación es prácticamente igual, solamente hay una pequeña variación. Bueno, sería... ¿Vale? En vez de hacer... que sería la parte, digamos, sin síncopa. ¿Vale? La digitación exactamente igual, ¿vale? Lo que viene a continuación sí hay pequeños cambios. Estoy metiendo esta nota y estoy metiendo dos veces la quinta al aire. Hago. Es decir, que además de la síncopa, meto por segunda vez la quinta al aire. Y aquí, en vez de simplemente, lo que hago es meter también el meñique en el traste décimo de la tercera. Y esto ya es igual, ¿vale? ¿Vale? Entonces la primera vez hacíamos y ahora hacemos, antes hacíamos, hasta, perdón, lo voy a intentar hacer esto ahora, y ahora. ¿Vale? Y el final sí es igual. Y ahora volvemos también a una digitación muy similar. Simplemente esa síncopa que metemos. Y ahora también cambio un poquito la digitación. Thank you.
tengo que meter el meñique en el traste quinto de la tercera. Aparte de lo que hemos comentado, de la síncopa. Y repito. Bueno, pues no sé si queda claro, no es una cosa difícil, es una cosa relativamente fácil, pero pillarle bien la digitación y todo eso, pues tiene su trabajo como todo. Y espero que os guste. Venga, con Dior.